Vámonos, Chicho. Chicho. Estaba jugando pelota, entonces él se fracturó. Entonces, el 23 de diciembre del 97, de allá del Hospital del Sur me trasladaron acá al Hospital Escuela. Y entonces, ya cuando lo metieron al quirófano, él ya, ya no sabíamos nada de él, porque como él quedó en estado vegetal, él nada, pues. Y entonces, ¿también? 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 Chicho, estoy bien. Yo tuve que abandonar a mi familia, a mis hijos, dejarlos pequeños, porque Narciso me necesitaba más que ellos, porque él no puede hablar, no puede comer, y ellos, pues, aunque sea tortilla vacía, pueden comer, y él qué, nada. Qué rico, sí. Qué rico. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ha sido duro? Es duro estar en un hospital, no queda durmiendo mal, durmiendo en el piso ahí. Y todo eso, de tener pleito con las personas que trabajan acá, porque en este hospital lo cuidan más que las casas de ellos. Aquí hay personas que quieren sacarlo aún, ya que por eso he tenido problemas, ¿no? Y de ahí, cuando estábamos con la hija, con Conch, me la sacó de acá adentro y le dije, ya se me sale para afuera. Entonces le dije ya que saliera, entonces yo le dije que cuidara las camas de la casa de él y no cuidara las del hospital. Jóvenes, ¿qué le dije, jóvenes? ¿Quiere que le diga a la enfermera que les prohíben entrar a la sala? No. Yo sé que ustedes están trabajando y es parte del importante trabajo de ustedes, pero no es correcto que ustedes. Yo vendo frescos, jugos, galletas, confites y churros, papel. Ese es mi... No, aquí vienen ahorita aquí, digamos, los familiares de los pacientes, porque hasta eso les han prohibido a los médicos, a las enfermeras que me compren. Más lo quiero, más bien, porque está como un niño, él ahí en esa cama, entonces tengo que quererlo más. Más amor para él. Ya estoy ahí con ese hombre. Ya estoy con ese hombre. Este es mi hombre. Pues mire, supuestamente, no sé, alguien que la demanda está, ya está ganada, y que, pero... A mí no me ha dicho nada, el abogado lo dijo, solo eso me dijo también, de que en fines de este año
podría ser que ya me fuera, no sé. Comprarle su hamaca para acostarlo, para que descanse, y porque en el sur es caliente. Chicho. El hospital le vale un gorro y un chingorro.